Recuerdo que el 18 de marzo del 2003 me encontraba en casa de Tomás Fernández Tiel en Jovellanos y llegamos a la conclusión que por lo que estaba diciendo, ¿no?, Fidel Castro en aquel momento y los medios, ¿no?, de información controlados por el Partido Comunista de Cuba, se estaba organizando una ola represiva contra la oposición interna en Cuba. Ángel Moya Acosta, trabajador de la construcción y fundador del movimiento Opción Alternativa, fue condenado a 20 años de cárcel. La sala estaba preparada con ello, la presencia de los que estaban allí, todos elementos, excepto mi esposa, que fue la que pudo entrar, porque el resto de la familia no la dejaron entrar. Por cada uno de nosotros dejaron entrar un solo familiar, el resto no lo dejaron entrar. Y el resto de la sala, aproximadamente unos 50, 60. Y personas presentes eran miembros de las brigadas de respuesta rápida del Partido Comunista y elementos represores también allí en ese tribunal. Ya habían promulgado la ley contra esta ley de la soberanía, la amenaza a la soberanía. O sea que nosotros constituíamos una amenaza a la soberanía del país, imagínate. Y se veía que aquello pues tenía que ver con el auge del movimiento opositor en Cuba, que ya había, el proyecto Varela ya había obligado al régimen a promulgar leyes, a blindar la constitución. El periodista independiente Adolfo Fernández Saínz recibió una condena de 15 años de prisión. Durante todos esos años de prisión hubo momentos muy duros, muy tristes para uno personalmente. Pasan los aniversarios, las navidades, pasa todo lo que pasa en la vida de la gente y uno allí, entre cuatro paredes, rodeado de gente con las que tú no elegiste convivir. Es decir, pero dentro de todo eso había una causa por la que habíamos luchado y era una causa válida. Y yo creo que todos nosotros vivimos con ese espíritu. La Primavera Negra fue un punto de inflexión en la historia de Cuba. A mi modo de ver, existen dos causas que generaron esa arremetida represiva del régimen contra la emergente sociedad civil o oposición democrática de Cuba. Librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión, recibió una condena de 20 años. Se fue diseminando en todo el país una serie de grupos que fueron adquiriendo determinadas destrezas, capacidades de hacer cosas, concursos, eventos, conferencias, también puertas hacia afuera, prestaciones sociales, algunas presencias públicas, no de protesta. Y estos grupos casi siempre eran de personalidad. Se reunían alrededor de un líder que también había adquirido determinados gajes, determinadas posibilidades, y el régimen le temió que esa estructura diseminada en todo el país pudiera servir de punto de partida para que se produjese en lo sucesivo dinámicas de cambio que pudieran comprometer su estancia en el poder. Para nosotros la verdadera primavera empezó cuando el pueblo comenzó a despertar y a su apoyo a la campaña de referendo sobre el proyecto Varela con sus firmas y con sus direcciones y sus números de identidad. Regis Iglesias Ramírez, uno de los gestores del proyecto Varela, fue condenado a 18 años de cárcel. A mí me piden 18 años y 18 años a lo que me condenan. Yo, cuando estaba en mi celda en Villa Marista, que me dan la petición fiscal, vi 18 años, vi otros 20 años, vi otros 13 años, pero para mí los años a los que estábamos siendo condenados no significaban un castigo en orden de escarmiento personalizado. Eran sanciones arbitrarias todas que se tomaban contra personas que estaban defendiendo el derecho a la soberanía popular de los cubanos. Imagínese usted un hombre enfermo
El 18 de marzo de aquel año 2003, repito, me detienen alrededor de las 4 de la tarde, en presencia de mi nieta querida que vive en los Estados Unidos. Eso tuvo, la niña sacó un poco de la mente sus problemas. Y sin una, mi suegra enferma y yo preso, que es el sostén de mi casa. El opositor pinareño Eduardo Díaz Fleitas fue condenado a 21 años de confinamiento político. Es increíble, sinceramente, que un hombre que lo único que hace, lo que ha hecho siempre, es disentir de la dictadura presente. Porque realmente esto es increíble lo que sucede a este pueblo, que nadie lo quiere creer, ni aún todavía. Yo pienso que haya alguien que sea capaz de pensar la difícil situación que vive este pueblo. Entonces es una repercusión extraordinaria para mí, para mi familia y hasta para el país, que paralizó la oposición de cierta manera, meter a 75 hombres presos, indefensos, hombres que luchaban solamente por el cambio y progreso para que la patria mejorara. Esas peticiones fiscales atentaban psicológicamente contra uno. Como yo, por pensar o por criticar simplemente la calidad del PAN, como tuve un testigo de la fiscalía en mi juicio, que decía que yo, por ejemplo, el periodismo que hacía era criticar la calidad del PAN, el régimen cubano me pide en solo 10 días una sentencia, una petición fiscal de cadena perpetua de libertad. Al periodista Normando Hernández González, la fiscalía le pedía cadena perpetua. Finalmente fue condenado a 25 años de prisión. En ningún momento yo pensé que pudiera soportar todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes y torturas que fui sometido en la prisión y todas las mentiras a las que fue sometido mi persona. Pero Dios es grande, nos aferramos a Dios y Dios nunca nos da una cruz más pesada de la que no podamos cargar. Y siempre, desde que llegué a prisión, bloqueé esos 25 años de sentencia que tenía que cumplir. Hace 20 años fuimos condenados, pasamos la mayoría de nosotros casi 8 años en prisión, fuimos desterrados un grupo a España, otro grupo de valientes se quedaron, alrededor de una decena se quedaron en Cuba a seguir luchando. Luis Enrique Ferrer García, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 28 años de cárcel. De esos hermanos que se quedaron en Cuba, hay dos que están nuevamente en prisión en estos momentos. José Daniel Ferrer García, que se encuentra en una celda de aislamiento solitaria y sufriendo todo tipo de barbarie por parte de los esbirros comunistas en la prisión de Malverde. Y Feli Navarro Rodríguez, que no solamente fue encarcelado él, sino también que se llevaron a prisión a su hija Zaylí. Feli Navarro Rodríguez, un profesor, un educador, un hombre que ha predicado con su ejemplo a generaciones, que ha educado generaciones en la región de Matanza, en estos momentos nuevamente está en prisión. Precisamente estos dos hermanos nuestros fueron los dos últimos en ser liberados. Otros dos miembros de la Primavera Negra de Cuba, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, han sido encarcelados varias veces más. Actualmente se encuentran en prisión por su activismo político.